Sí, déjame que haga comprobaciones, voy a comprobar todo bien correcto. Me había olvidado cambiar el nombre de él. Voy a cambiarlo en un momento, ¿no? Digo, ¿cómo era esto? Ya no me acuerdo, creo que era Tantiten. A ver, ¿qué le pongo? Modern Skyblock 3. Nuevo comienzo, por ejemplo. Vamos, vamos, ¿en serio? No me acuerdo cómo era el título entonces. Lo cambio aquí entonces. Ay, hace 2000 años que no hago esto, así que es normal. Vamos, lo puedo cambiar al otro lado también. ¿Cuánto llevo? Meses, yo creo, sin hacer un directo. Así que me vais a disculpar, señoría. Pues estoy cometiendo el error de que no me acuerdo cómo iba esto. Especial. Profesional, by the way. Propiedades. Sé que había algún sitio. ¿Dónde era? Where is it? Tengo que cambiar la web, entonces, ¿eh? Ah, vamos a cambiar la web. Vamos a cambiar la web. Oh. Ah, haciendo una pequeña prueba de orden también. Pues un maíz doble. A ver. Configuración. No. Aquí no es. El control del creador. Aquí es. Modern Skyblock 3 de parte. Vamos comiendo. Y allá avisamos por Twitter para que la gente se dé cuenta de que estoy en directo. Vale, eso no es Twitch. Esto sí es Twitch. Esta de información. Hola, Paloma, ¿qué tal? Ya a ver si ha pasado tiempo, por Dios. Va a empezar ahora. Un nuevo modpack. Digo, bueno, empezar. Llevo ya jugando bastante, pero ahora crearé una nueva partidita. Estaba configurando las cosas. Como que no he configurado la mierda, he dicho, me apetece hacer el directo. Le he dado al botón de grabar y he dicho, coño, ¿y esto cómo funcionaba? Típico, pues ya ves. Viviendo la vida. He tenido un otoño ajetreado. Un verano ajetreado. Y ahora que tenía un poquito de tiempo, pues he dicho, pues para adelante. ¿Qué iba a hacer yo? Ya se me ha olvidado. Ah, Twitter, avisar. Hay que avisar a la gentuza para que vaya entrando. De hecho, me han convencido, medio convencido que hiciera directo. Así que se me oye muy bajo. Bueno, se soluciona fácil. Ah, va poco. Volumen para arriba. No sé, yo no he escuchado antes. Yo es que soy mucho de. En el oído, me gusta siempre oír poco. En nosotros, en la mayor parte de streams, que no se le oiga mucho a la gente, porque si no. Porque si no, a mí eso de que la gente se ponga a gritar, lo bestia, ¿no? A mí me. Luego me hace daño al tímpano. Supongo que será de la vieja escuela, digo yo. Yo creo que va a ser eso, que soy de la vieja escuela, al final. Y eso de ser de la vieja escuela.
Pues es lo que tiene. Vale, esto ya está avisado. Ahora ya podemos empezar, ¿no? Poner esto en su sitio correspondiente. Que vaya bien. Y esperemos que vaya bien. En principio, hoy. Hoy va bien. Hoy no he perdido fotogramas. Hoy parece que todo va correcto. Así que. Ahora veremos cuando empiece el fiestón. Típico nombre mío. ¿Cómo le llamo a esto? Podemos a poner el pack directamente. Model, Skyblock. 3 de parte. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale, create mod, mod survival, mod world option, bla 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 bla. Ya he estado probando un poco este pack y me ha gustado bastante, así que le voy a dar. No porque tenga botania, pero también porque tiene botania. Ahí. Bueno. Tarda un poco en cargar al principio, no sé por qué. Por cierto, este PC es un pepino, así que no, ni me preocupo. Ni me preocupo. La primera vez que voy a jugar con 60 FPS en directo, sin que me muera de asco. Bien. O 48, bueno, ahora son 60. Vale. Agricraft siempre está en alfa. Esto es algo típico en Agricraft, siempre está en alfa. Bueno, a ver. Lo primero que hay que hacer es crear la isla, porque estoy viviendo encima del vacío en 6 bloques de Bedrock. ¿Qué versión es? ¿Es versión 12.2? Era 12.22. 1.12.2. O sea, es ya un pelín, ¿eh? De la vieja escuela. Esto ya se considera vieja escuela cuando en mi momento era. ¿Estoy en un puto Magical Forest? Joder, un sitio más interesante para poner. Vale, quest, lo primero. Este es un modpack en la cual tienes que ir completando quest. Como la mayor parte de modpack, básicamente. A ver, también esto. Vale. Por favor, más pequeño, gracias. Vale, lo primero que hay que hacer es conseguir deal y conseguir tal. Para eso, aquí ya te lo pones, bla 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 bla. Te pone que es la G no, porque en la G yo tiro cosas, ni puto caso. Vale, nunca hacer caso a lo que diga el pack. Es un típico mí. Vale, el Aku me da la guía. La guía del Sky Resources. Porque este no usa el Ex Nihilo, ¿vale? Este modpack dice al Ex Nihilo, vete a tomar por culo. Directamente. Y te pone el Sky Resources, que es como el Ex Nihilo, pero sin ser el Ex Nihilo. Una forma muy rara de empezar. Pero oye, está interesante. Gran isla. Hay 4, 5, 6 tipos de isla. Hay 7, creo que era. Hay uno que es de bonsais. No me preguntes por qué hay uno de bonsais, pero bueno. Aquí te ponen una lista de 5 islas. Bueno, son 6. No son 5, son 6. La de arena, la de nieve, la de madera, la de hierba, la de Garden of Flash, que es la de Botania, y la de Magma Island. Es obvio cuál voy a coger. Irónicamente, es el más fácil. Pero no lo hago porque es el más fácil, sino porque es Botania. Esto es la razón y así de fácil. Vale, ¿cómo hay que ponerlo? Es barra Island, create. Gog. Así estuve yo media hora, ¿eh? Hasta que descubrí que había que hacer esto. Yo soy así de gilipollas. Vale. Una lucecita para que no spawne aquí. Bueno, o sea, de que no spawne nada, es una mierda. Aquí spawne de todo. Lo pone aquí. Son 5. No, hay 6. Es la de. A ver. A ver, no, son 5, son 6, 6. 1, 2, 3, 4. Es que estas son 2. ¿Grass Island o es Gog Island? La de Grass tiene un árbol y esta no tiene árbol, pero tiene lo del botánico. Son 6. Engaña. Aunque más o menos el inicio es idéntico, pero bueno. La única diferencia es el botánico. He dicho yo muchas veces cuánto vi el puto vacío. Lo más divertido de este Skyblock, o sea, en este tipo de isla, es que es muy fácil conseguir cobblestone. Ya está. Y así se consigue el cobre. Así que, ¿qué pasa? Que yo no necesito un generador de cobre, porque ya tengo uno. Poco cutre, no se puede automatizar y es una puñetera mierda, pero al menos ya lo tengo. Ya tengo cobre. Qué difícil. Ya me he pasado el modpack. Lo malo es que tengo que estar con el shift puesto. El shift botón derecho. Si le quito el shift, porque me estoy rascando la ceja, pues me jodo. Y tengo que empezar.
Me dan guijarros, qué bien. Guijarros, joder. He estado currando, sí. Pero ahora no. Llevo desde diciembre, desde finales de octubre, sin currar nada, pero he estado currando. Estoy esperando a ver si me sale algo nuevo. De hecho, a ver si hay un poco de suerte y sale lo que he echado. Hay que verlo. He estado de conserje y ahora he estado echando cosas de para el Mercadona. A ver si hay suerte. Un poquito de suerte. Y me pilla. Ah, porque va por el enchufe. Medio. Bueno, sí, enchufe mis cojones. No, no enchufe, pero bueno, da igual. Ya tenemos bastante piedra, creo, por ahora. 1, 2, 3, 4. Estos son. A ver, 4, ¿vale? 4 en forma de cubito. Y ya, me da uno de cobre. Pues ala, un stack. Pues soy así de gracioso. Y un poco más. Y estas dos. Para el infinito. Vale. Primero, yo siempre que juego un Skyblock, plataforma doble. Es una obligación. Mi altura va a ser esta, ¿vale? Este es mi punto central. ¿Por qué? Porque es la única hierba que hay. Voy a dejar esto con hierba. Nada más, esto. El agua me va a dar igual. Sí, en principio me da igual. Tengo que coger también el sapling de ahí abajo. Ah, lo puedo coger de otra forma. Qué puto vacío. Hombre, podemos poner por ahí abajo, pero es que entonces pierdo la hierba. No, prefiero por aquí. Vale, acá hacemos la superficie principal. ¿La hago grandecita o la hago? Vamos, solo tengo un stack de bloques. Principio. Sí, de hecho fue el que me enchufó. Aquí la vida es todo enchufe. Vale. Esto es importante. Tú fuera de aquí. Bien, muy bien. Bien, bien. La que hoy. ¿Cómo quito yo esto? Mira qué divertido es esto. Esto es una cosa muy divertida de romper. Comer con la mano. Adiós, Dier. Por puta. Vale, a ver. Principio esto me daría igual. Pero bueno, eso lo aprendo para conseguir el. Esta es la parte más baja, ¿no? La parte más baja está ahí abajo. Bueno, aquí estoy. Sí, puedo proteger la mayor parte de material para tal. Vale, esto necesito 4 también para conseguir sapling o flora fertilizer. Que en principio son para la flora del botania. Pero el botania. Tomemos nuestros. Sí, el agua. Es muy fácil conseguir agua en este mod. Ya lo verás, es súper fácil, no pasa nada. O sea, es muy fácil. No es algo que me preocupe perder ahora mismo el agua. Es muy fácil conseguir agua, muy fácil. Vale, ¿qué voy a hacer yo? Ahora estoy dudando porque. Bueno, claro, me gustaría dejarlo hasta aquí. No, no hay crucibles aquí. Aquí no hay crucibles de madera, lo siento. No, hay uno de bricks, pero es para otra cosa. ¿Qué quería mirar yo? Vale, sí lo tengo. Tengo un aire. No, vale, vale. La tierra no la puedo mover con el carrión. Había que intentarlo, ¿eh? Bueno, se está propagando la hierba, ¿no? ¿Quieres que no? Es que estoy pensando si en realidad bajar aquí abajo. Sí, lo sé, soy un poquito redundante. Bajar aquí abajo y empezar a construir desde aquí abajo. ¿Sabéis? No sé. Claro, en vez de lo que tengo aquí, podría construir aquí. Voy a empezar aquí a construir.
Sí, porque la tierra la tengo aquí. Vale, voy a hacer una cosa aquí. Voy a hacer aquí un transportador de tierra. Como ya tengo la hierba aquí abajo, si no tuviera la hierba ahí abajo, te diría que no. Pero teniendo ya la hierba ahí abajo, es más que nada por no dejar aquí. Sí, he hecho bien. Estaba pensando, digo, ¿la he liado? No, no la he liado. Vale. Puedo dejar esto aquí encima. Esperar a que se propague aquí arriba. No, no, uno más por encima. No, más por encima de la piedra. No, no quiero ponerlo en la piedra en sí. Vamos a quitar los bloques aquí de piedra que hay. De hecho, creo que ya tenemos bastante para hacer el sapling, ¿no? Sí. Así que cualquier living rod que tengamos por aquí me da igual que se pierda. Sobre todo, quiero quitar toda la dirt para luego aprovecharla más tarde. Para poner más árboles y todo eso. Aunque aquí el talar madera no es un problema. Es muy divertido hacer esto. Es totalmente recomendado. Por cierto, tengo el excavate. ¿Qué cojones estoy haciendo? Ah, no, con el excavate no puedo romperlo. Ahora sabemos una cosa nueva, si tienes un objeto en el cual minar algo es incorrecto, el excavate no funciona. Lo tengo apretado. Es entretenimiento romper cobblestone con la mano. Vale. Hemos dicho que este va a ser el punto central. Así que aquí esto va a ser mi plataforma de seguridad. Esto por Dios no lo rompas. Es mi única fuente de comer. ¿Veis? Esto no quería. Así ya cojo todo y algo que pueda. No, espérate. No, esto todavía no. Necesito que se expanda. ¿Me pongo si se expanden de forma diagonal? A mí no me acuerdo de eso, si se expande en forma de ganado. Vamos a. Pensaba que solo era hierba esto. ¿Puedo usar un bloque de miel también para esto? Es difícil conseguir gras. principio es medio difícil. No hay grasis, ¿verdad? Oh. Oh. Oh, pero esto es. No, esto no es. Nah, vamos a dejar poner las ganas, no quiero. Se hace de noche. Bueno, por ahora voy a hacer la plataforma de seguridad. Como he dicho antes, ya se va a hacer. Voy a dejar esto aquí por si acaso. Por si no se expande de forma horizontal, en forma diagonal, que es lo que yo dudo. Que lo haga 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puedo hacer el 9 por 9 o 11 por 11. Voy a hacer el 11 por 11, sí. Joder, macho, por cada bloque que ponga mal. Chupito. Ah, déjalo, luego ya me hago un pico. Va a haber mucho bloque de esto por ahí, pruebas. Además, y luego plataforma. Hemos dicho que es. Si este es el centro, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora 5 para otro lado. 1, 2. Me da igual. Mira, va a ser soporte. Porque esta plataforma no sé, es la sucia. La plataforma sucia. 1, 2, 3, 4. Y uno para acá. La plataforma de seguridad es lo que llamo yo la plataforma sucia. La que no se ve. Aquí puedo poner cualquier cosa. Vale, hemos dicho que este, ¿no? Este es el centro. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Por dentro las X, para que no lo sepa. Significa que aquí spawnea todo Cristo. Pero como estoy cerca, no spawnea nada. Una cosa.
Vale, vamos a... Por ejemplo, aquí ya... No, espérate, aquí no. Aquí. Mejor ahí. Vamos a poner aquí ya nuestro primer sapling. No se ha expandido todavía, ¿no? No, mejor lo que me falta es luz. Y claro, siendo de noche no hay luz. Así que, ¿no? Uno, dos y tres. De hecho, podemos poner otro segundo sapling, pero bueno, no hace falta. De hecho, ¿esto vale para algo más que...? Ah, sí, mira, pues para Flora Fertilizer, pues. Me lo quedo. Crece. Crece. O tengo que esperar que se dé día. No, ¿verdad? Hasta ahora no lo sé, porque hay luz 4. Crece. Crece. Va. No crece. Esto no crece, ¿eh? Parece que no hay luz. Ah, no, sí crece, sí. Vale, lo primero. Viva el escabel. Y... Bueno. ¡Hala! Ya tenemos el primer quest. ¿A qué me dan? Era conseguir un Edir, conseguir un sapling. Pues un claim como la copa un pino. Y ahora ya tenemos la creme de la creme. No, no me falta luz. Simplemente era que estaba cabezón. Estamos en modo Kitchen Sink, que puedes hacer lo que te salga de las narices directamente. Tenemos el modo Staged, que para poder progresar en un modo tienes que progresar en el siguiente. No hay cambio de recetas, no podrás usar ciertos ítems. Añade una capa de dificultad. Ta, 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 ta. Y si te odias algún mod, pues puedes rusearlo, ¿no? Y luego tenemos Gated. El Gated Mod es como el Staged, pero para desbloquear que el siguiente tier o siguiente objeto necesitas tener en mano ciertos ítems para los stages requeridos. Es decir, que para poder desbloquear, por ejemplo, una cosa muy fácil, el Tinkers, necesitas tener madera en la mano, por ejemplo. Es decir, que para poder progresar en el siguiente mod, tienes que hacer una misión antes para poder progresar. No sé si me explico bien. Pero esto está bien explicado. Está fácil. Dudo, porque entre los dos no sé cuál es pillarme. Voy a poner el gate, yo creo. Sí, porque yo soy así. Me gusta lo difícil. Venga. Venga. Sí. Game, por favor. Detect, venga. Sí. Ahora, ya está. Gated, entonces. Ya le dan ahí, ya le dan. Esto para desbloquear. ¿Ves? Eso ha sido fácil. Para desbloquear lo más básico, que es lo de Sky Resource y Sky Compression, necesito 10 de madera. Así que necesito conseguir 10 de madera. Muy fácil. Y evidentemente, cuanto más difícil o cuanto más complejo, más objetos te pide, más objetos tienes que hacer conseguir. ¡Yay! Hola. Toma. Necesitaré muchos saplings. Por eso estoy haciendo eso. ¿Se ha tirado? Ah, no. Pensaba que estaba haciéndose un mes. Compré aquí dos. Esta vez ya vamos dos por dos. Esto está bien. Vale, a ver, señoría. Vamos a ver. Esto está bien. Pues este es el centro. Ah, claro, si no lo pones centrado, pues normal, ¿no? Claro, si tú pones dos aquí y tú pones dos aquí. A ver si me estoy empezando yo ya con la simetría. 5, 4. Ah, vale, porque no sé contar. Ah, bueno, pues luego lo arreglo.
Hay que poner ahí una línea más. Decía yo. Ya empezamos con la puta simetría. Ya tengo los de madera. Correcto, los tengo. Los detecto. Que me da igual, pues necesito un huevo de madera. Vale, tengo un trofeo. A ver qué es. Oh, trofeo. Es un lingote de hierro. Vale, pero dame el lingote. Muy gracioso porque no tengo pico, así que ya sabes lo que explica. Eso se va a quedar ahí para los albores. Como el bloque ese. Para los albores. Vale, siguiente misión. Basic Tinkering, más madera. Joder, la puta madera. Vale, esto me desbloquea Sky Compression, Sky Resources. Vale, tenemos el Basic Resources, que esta es en la línea de progresión que tenemos que seguir. La siguiente. Luego Basic Tinkering, pues si queremos ir por el Tinkers, pues bueno. Esto me interesa mucho, ¿eh? Esto es una mierda. Aunque no sé para qué, porque la verdad está todo bateado. A ver. Vamos a seguir con el Trophy Room por ahora. Porque obviamente desbloquear el. Por ejemplo, 32 de Boron y 16 de Primarina para el Agricraft. Y Snat. ¿Ves? Esto es el Gated. Necesitas estos ítems para desbloquear estos dos mods. Necesitas, por ejemplo, aquí en Basic Automation, todavía no lo tengo requerido porque hay que desbloquear los anteriores. Muy gracioso, pues, a ver dónde saco yo 32 de Boron, ¿sabes? 32 de Boron, claro. Todos los días. En fin, vamos a desbloquear el Tinker lo primero. Ya cuando ya tenga desbloqueado el Tinkers, hablamos del gobierno. Este submit. Hacemos el claim y ya me desbloquea otros dos. Otros dos. El siguiente es el Vendor Storage que me pide 64 de Slime Ball de tres tipos diferentes para desbloquearme el Iron Chest, el Colossal Chest, el Multi Storage y el Ender Tanks. Este sería lo primero que tendría que hacer. Porque el almacenaje es base en este mod. En este modpack, base. Luego tenemos para desbloquear automatizaciones pequeñas el Silky Jewel, Reinforcement y Firewood. Como ves, como veis, todos estos Tinkers. Los dos son de Tinkers, básicamente. Pero claro, necesito slime. Para esto. A ver, por favor, vuelve al Trophy Room. Bien. Para esto necesito esmeraldas. Para esto necesito lava. Y para esto necesito obsidiana. Bueno, más o menos todos están relacionados. Y para esto necesitaré slime, slime, slime. Y esto, que no se me olvide, también hay que hacerlo. Pero para esto necesito boron y prismarina. Prismarina, ni puñetera idea. Y boron, madre lo mismo. Estamos bien. En fin. Al menos ya tengo el Tinkers, eso es lo que importa. Hala. Vamos a pillar madera, anda. Que necesito ampliar esto. Voy a ampliarlo con madera. Y sí, no sé. La lava es ligeramente peligrosa con la madera, no sé. Pero es que esto es lo más cómodo. Ah, no, 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 ya me la conocía. O sea, no la he cagado. O sea, yo ya sabía a lo que me enfrento. Pero es más divertido. Ya se ha expandido la hierba. Está como quería. A ver si se pone en el centro y hago poquita. Intención es quitar la tierra y dejar esto ya con otro tipo de bloque. ¿Tengo un crook o algo? Por favor, un crook. Tenemos un Dark Crook. Vale, creo que este va a ser que no. Vale, Sky Resortes, por favor. A ver si tenemos algo de Crook o algo similar. No, ¿verdad? No, me como dos peines. Aquí no hay nada. Y esto, necesito hilo. ¿Dónde saco yo hilo? Muy pronto para pensar en el hilo ahora mismo. A ver. No, ¿verdad? No.
Pues nada, pues ala, a puños. Ya tengo madera de sobra, ¿no? Un poco más. Un poco más. Que la madera gratis. Lo primero que voy a hacer va a ser herramientas del tinker, yo creo. Ahora pillaré más piedra. Lo bueno es eso, que en esta isla el tener cobre es fácil. La verdad es que es muy fácil tener cobre en esta isla. Así que mientras se va tal, pues para adelante. Simplemente quiero unos 16 de piedra para hacer más herramientas. Y recordad que yo esto lo he hecho ya muchas veces, lo de recoger piedras. Maldito Garden of Glass. A ver, lo primero, como siempre, cositas del Tinkers. Lo básico en cualquier cosa del Tinkers es hacernos las patterns. Importante. Porque con las patterns te hacen las mesas. Con las mesas te haces todo, todo y todo. Como el anuncio del. No me acuerdo de qué es ese anuncio ahora mismo. Tenemos aquí la station. Una mesita de crafteo, por ejemplo. Y necesitaría poner la mesa al fin y al cabo. Bueno, me voy a poner esto. Shh, ya, cállate. Ya lo sé, ya lo sé, ya la he hecho, ya. Por ejemplo, este es el Path Builder, vale. Y aún así me falta uno todavía, que es este. No lo he puesto. Cuanto más cerca del borde, mejor, ¿verdad? Ay, cómo voy a sufrir. Vale, así tengo ya un montón. Y así no me preocupo jamás en la vida más por los patterns. A ver. Pico. Tal. Tal. ¿Tú qué es? ¿Esto es para pistolas? ¿What? ¿Yo puedo hacer pistolas? Ah, no. Pero puedo hacer pistolas, vale. Bueno saberlo. Entonces está el Twix, creo que se llamaba. No tienes que. Yo tengo una mesa para ver la otra. Tienes. Estañas. Ah, bueno, sí, claro, sí. Esto es lo mejor de todo. Correcto. Solamente tengo que ponerme por aquí y fuera. Muy cómodo. La chita. Una chita es primordial. ¿Y qué más quiero? Hombre, es que estaba ahí. Y aquí estábamos, pues un chisel, ¿no? Sí, yo soy de los que hay, pero primero que se hace es un puto chisel. Lo primero. No es la primera vez que me pasa. Esto era chip, ¿verdad? Sí. El handle era horrible, ¿verdad? Sí, el handle es horrible. Mejor no. Oh, es chip steak. Ah, bueno, da igual. Y los manguitos, vamos a poner que sean de madera. La razón por la cual los quiero poner de madera es dos. Uno, que la madera es mejor. Porque no te reduce a la mitad del. El este. La durabilidad. Y eso me toca mucho. Las narices. Y otro que es ecological. ¿Vale? Ecological es que se va reparando con el tiempo. Una, dos y tres. Y eso de que se repare con el tiempo es un lujazo, sinceramente. Un lujazo muy bueno. Vale, pues yo creo que ya tenemos todo, ¿no? Para hacer las herramientas. Picazo. A ver si el screen me llega. Ven para acá. Chisel. No, tú no.
Tú no existes. Y no, esto es un... Ah, vale. Digo, ya le da al mato, que no. What? ¿Dónde está él? Ah, ya lo tengo puesto. Estoy ciego. Vale. Armita, piquito. Échese por aquí. Y el librito, por aquí. Y comida, por aquí. Sí, más cómodo. Y dos para construcción. Porque construcción va a ser el otro. Pum, madera. Vale. Pues ya tenemos todo el tinglao. Ahora. Un hornito, por favor. Y ya puedo quitar esto de aquí. Bueno, lo primero, ya quitar el bloque. Vale. Y vamos a expandir un poco esto. Como he dicho antes, esta es la de seguridad. Así que cualquier cosa que ponga aquí no cuenta como decoración. Uno, dos, tres. O sea, se expande todo menos el que tiene que expandirse. Si es que siempre pasa igual. Uno, dos, tres. Me he dicho que eran cinco, ¿no? Es 11 por 11, ¿no? Sí. 4 y 5. He hecho un horno porque quiero hacerme antorcha ya cuanto antes. Porque esto... Esto de ver las estas blancas, amarillas... Iba a decir todos los colores posibles, menos el que es. Me pone nervioso. No me gusta tenerlo todo sin iluminar. Es esto simplemente, ¿no? Que aquí puedes ponerlo más grande. Cuando es amarillo significa que spawnea solamente por la noche. Cuando son rojas es que spawnea como la madre que lo parió en cuanto te alejes. Funciona que el del mod del Gisel, efectivamente, funciona igual. O sea, misma capacidad. Por uno de piedra. ¿Eh? No hay que esperar al hierro. Mucha gente lo que hace es esperar a tener hierro para tener un chisel. Yo no. Yo lo tengo desde el principio. ¿Por qué? Dos razones. El chisel del Tinkers puede gradearse porque cada vez que le metes cualquier bloque para cambiarlo, por ejemplo, tú le metes uno de piedra y lo pones. Tú fíjate la experiencia. Sube la experiencia. Bueno, no, es uno, vale. Uno no. Uno es muy poco. Pero cuando son stacks y stacks, sí que sube la experiencia. Al subir la experiencia, puedes mejorarlo. Puedes meterle más modificadores. Y uno de los mejores modificadores que le puedes poner al chisel es hacerlo irrompible. Bueno, y al chisel. Pero primero es el irrompible. Le pones el irrompible y ya no te tienes que preocupar por reparar más tu chisel en la vida. Y cuando te coras mucho, es necesario. De hecho, hablando de necesidades, voy a poner más a plantar. Que por cierto, esta la puedo poner en su sitio correspondiente. Porque ahora está más o menos. ¿Por dónde iba? Aquí. Es que... Tiene su mira, ¿eh? Tiene su truco. No, mira, ya está... Le pongo yo el horno. Le pongo yo el horno ahora. Voy a ponerlo aquí, por ejemplo. Vale, necesito que esto crezca. Necesito madera. Vamos a empezar a eliminar un poco. Necesito madera, porque necesito bloques y necesito... Por cierto, una cosa del satchel. Romper hojas no pierde una vida. ¿Qué noise? ¿Noise? Necesito un montón de samples, así que... Hay que ponerse con esto un montón de eso. Hombre, una de las cosas que se pueden hacer es... Con este mod... Con este mod... Bueno, con el excavate. Acabo con el excavate. Te sale rentable quizá pescar al principio, ¿vale? Yo creo que el mejor es el de pesca, que es el de la... Creo que era la de madera o la de grasa, no me acuerdo. La isla de pesca, porque puedes pescar cualquier tipo de sapling. Y uno de los mejores saplings que puedes tener aquí es el de spruce. En el momento que tienes el de spruce, eres dios. Porque con el excavate puedes picarte los de 4x4 de una sola tajada.
Que a lo mejor es lo que voy a ir a por. Sí, no, no sería una mala idea. No sería una mala idea hacer eso. Ahora tenemos madera. Vamos a hacer un poco de apaño. Y vamos a meter estos 8 en cuanto salga el charco. Muy bien. ¡Hala! Y ahora esto. Para construir. Que bueno, solo era una puñetera esquina, pero ya sabes. Esto ya está. Ahora podemos quitarlo de aquí. Ya puedo quitar toda la dirección que había aquí. No me acuerdo yo si. Exacto. Por eso. Pues aprieto muy fuerte el shift. Solo necesito uno de hierba, sinceramente. El resto me da igual. Podría pillar eso, pero. Vale. Ya tenemos la zona de seguridad hecha. Ya está. Ya estamos seguros. No, bueno, lo de Dark Oak también, pero no son tan altos. Es que uno. O de jungla. Va bien, eso de jungla. O sea, tú. Los de jungla, lo que pasa es que son más. Los sapos son más difíciles de que caigan. Pero el Spruce, yo, sé que más me gusta porque, primero, me gusta la madera. Y segundo, que son enormes. Más que incluso el de Dark Oak. El de Dark Oak. Está bien porque es bastante oscura, pero quizá hay veces que. Es una madera que me parece demasiado oscura. Para mi gusto. Vale, yo creo que ya puedo. Hacer aquí unas antorchitas, ¿no? Vale, y evidentemente. Empezar a meter esto aquí. Gracias por el libro. Muy majo. Y. Ya podemos empezar a construir un poco más decente. Vamos a pillar algo de piedra. Voy a poner un bisel, supongo, en el borde. Voy a hacer una decoración muy básica, ¿no? Pero para que quede bien, coño, que si no. Al cabo voy a tener que estar aquí toda la vida. Y al fin y al cabo quiero expandirme, así que. Y no hay Wither Wands, así que. Me va a tocar hacerlo a la grande. Necesito más, yo creo. Sí, porque es una superficie de 11. Estamos hablando de. Son 11, serían 10, son 40, 44. 44 bloquitos de piedra. Bueno, abeto. Para aquellos que les gusta el nombre en español, es. El spruce es abeto. ¿Qué más bien un pino? No, un abeto, pero. Oye. Oye. Yo. ¿Quién soy yo para juzgar a los traductores de Minecraft? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Vamos a usar varios. Para biseles, me gustan algunos. Están muy bien. Bisel, ese es el borde, ¿no? El borde de la construcción. Podría usar. Podemos usar Celtic. Está muy bien Celtic. Está muy bien Dented. Está muy bien el Big Time. El Big Time me encanta para los bordes. Encaser, es más para interiores que para bordes. Vamos a optar por usar Big Time, sí. Experiencia. Oh, no, pues. Debería subir. Mejor no sube en este modpack, no lo sé. Como he dicho antes, como esto es de seguridad. Lo que pasa es que las mesas las quería metidas para adentro. También, en el suelo. Me encanta poner las mesas en el suelo, soy así. Y en los hornos también. Así que, por eso el ponerlo ahí me ha venido bien. Y vamos a poner también aquí otro. Si no empecé a eliminar es porque quiero ponerlo en la parte de arriba. Vale. Ahora, ¿qué más?
Vamos a poner esto, por ejemplo, raudo, sí, en forma circular, por aquí, por ejemplo. Bueno, aquí no. Aquí. Está bien pico. Aquí no, aquí no, aquí. Aquí no, porque quiero dejarlo para el agua. Va a haber agua pronto, así que. Esto sí que no me gusta en el suelo. Verdad, horrible. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ponerlo así. Por ejemplo. Ah, raudo, ¿verdad? Sí. Road, este siempre lo he estado, siempre lo he usado desde los tiempos inmemoriales, desde que el Tinkers es Tinkers. Sí, es verdad que, bueno, no es Tinkers ahora, es Chisel, pero antes era Tinkers, ¿vale? Vale, ya que estoy. 2 y 2 y 2 y 2, 8. Dos y dos y dos y dos, 8, ¿verdad? Bueno, es este, que este, bueno, está en el medio, pero. Algo básico. Está bien. Para ser algo básico, pues está bien. Crecer, por favor, crecer, que no necesito crecidos. Algo básico, ¿no? Una construcción básica. Vamos a decir. Y de hecho la madera que voy a usar va a ser de spruce, pero claro. Para eso necesito cositas. Oye, ¿por qué esto no? Señoría. ¿Por qué no creces? ¿Por qué este sí y este no? ¿Por qué este no y este sí? ¿Y? ¿Por el horno? ¿Por qué tiene un horno? No creo, ¿no? ¿O sí? ¿Sabes qué te digo? Me voy a quitar de problemas. Vamos a hacer primera quest. ¿Vale? Vamos a ir al libro. Que por cierto, este es un modpack de quest, ¿vale? He estado completando el quest, que todavía no lo he puesto. Vale. He hecho este, ¿vale? Que es el de hacer la crafting station, donde estáis, Extension Table para Winder. Irónicamente, no te ponen que te hagas un pattern chest, que yo creo que es básico, básicamente. Tomo claim y me dan un cofrecito mágico. Basic Storage, mira, aquí te lo pone. Parches y un chest, bueno. Pues sí te lo pone, pero te lo pone tarde, como siempre. Vale, vamos a ver qué me dan en el cofre. Y en el cofre tenemos. ¿Puedo? No. No, perdón. No. Ok. Opinion, pues vale. Una mierda, vamos. Y la misión. Ya lo tenía por aquí. Es Plant Matter, ¿vale? El Plant Matter es básicamente Bone Meal. Pero con esteroides, o sea. Detectar el Spring and Your Assembly para hacerlos crecer más rápido. Puedes usar Plasmate para hacer crecerlos instantáneamente. Directamente, o sea, así, pam, y ya está. Y esto es base para cualquier crafteo que te hagas ahora mismo con el tal. Y solo me pide posables. Muy bien. Vale, rompemos aquí más maderita, necesito madera, voy a terminar de completar esto, porque está a medias. Básicamente, es que está a medias, o sea. Ahora, que no hubiera sido muy inteligente de quedarme sin sapling, pues a lo mejor no. Pero oye, lo chucho está. Y ya tengo madera patada. Por eso he dicho que aquí conseguir madera es extremadamente fácil. Vale, ¿qué madera usamos? Pues obviamente, creo que es obvio que iba a usar Braid, porque para rellenar cualquier superficie, Braid es el king, el rey. Porque es un suelo maravillosamente bueno. Puro parqué de toda la vida. Para rellenar, es un lujo. Y ahora pues iluminamos un poquito. Como esto es una superficie de 11x11, vamos a poner aquí una antorchita. ¿Por qué no? Una en la esquina. Una ahí. Otra ahí. Otra ahí. ¡Perfecto! Ya tenemos una base principal. De la zona de los árboles. Con 4 me llega. Por ahora sí, porque luego esto lo voy a expandir. Evidentemente, esto está hecho para expansión de 4x4. De 2x2, perdón. Quiero un cofre. Evidentemente, porque ya empiezo a tener ya un inventario que da un poquito de vergüenza ajena. Por cierto, está en Slice of Life. Lo odio.
Pero bueno. Tema de la comida se soluciona algo más tarde que. Me. En algún momento se solucionará, por cierto. Pero bueno. ¿Qué va a hacer yo? Ah, bueno, lo del agua. Lo del agua. Aunque creo que todavía no me lo piden, ¿verdad? Bueno, ya tengo hecho esto. Vamos a pedir la misión, ya que estoy. Sé que, bueno, sí, sí me lo piden, sí, me lo piden. Para conseguir agua es muy fácil. Necesito un water extractor. Pero mejor el compresión, así que voy a hacer ir directamente por el compresión. Puedes pulsar, bueno, apretar botón derecho y dejar que el water extractor recoja agua de las propias hojas, de la nieve o de un cactus. Ya está. Y así se consigue el agua. Como he dicho, muy fácil. Para eso necesito madera, así que vamos a ir pillando madera. Voy a gastarme, yo creo, toda la Living Matter en esto por ahora. Mierda, tengo que haber hecho otra vez. Es que si no, no me da tiempo. Vale, ya, ya plantamos los saplings. Faltan tres todavía por gastar, pero bueno. Sí, bueno, sí, es que madera voy a necesitar, así que me da igual. Bueno. Bueno. Y esto lo vamos a dejar a su bola, por ahora. Podría hacerme más de mi mate, así que bueno, ahí está la cuestión. Madera, tengo un huevo. Vale, me parece bien tener un huevo de madera, pero vale. Vale. Necesito hacerme un water extractor. Water extractor, que se hace así. Fácil. Y para hacer la versión extract necesito 5, ya está. 1, 2, 3 y 4. La versión es directamente mucho mejor, porque es que la otra solo es de 1 por 1. Y esta pues no lo es. Es lo otro, que es pues 3x3. ¡Hala! Mi misión hecha, joder. Ya, ya estoy, ¿eh? Ya, ya empezamos. Los hago de todos seguidos. Ah, por cierto, tengo aquí el. ¿Dónde he dejado yo el horno? No lo he puesto aún, ¿no? No. Lo vamos a poner. Voy a poner aquí, por ejemplo, por ahora. Forma temporal. Vale, y ahora extraer el agua. Y evidentemente, extrayendo el agua, no hay saplings. Así que hay que tener cuidado. Y con esto se acaba ya casi un cubo. Un árbol, un cubo. Fácil. Vale, voy a hacer mi matar. Un momento. Y ahora miro los cofres. Primero voy a hacer lo del agua y luego miro los cofres. Y. Bueno, a ver. Y. Mierda. Coge el agua. No. ¿Por qué me pasa a mí este tipo de cosas? Por la manía de siempre shiftear, Sancho. O sea, si el día que no me pasa a mí este tipo de cosas. Vale, voy a coger de aquí primero. Vale, ese aquí también el problema. Bueno, iba a decir, ya es tan fácil como hacer shift click y coges un cubo de agua. Bueno, pues ya está comprobado. Ya es así. Por favor, ¿puedes coger el agua? Esto sí es muy fácil. Si sí, ya lo he hecho. Y ya sabes que tengo que moretear. Ahora ya tengo clay, por cierto. Si es que el botón derecho ya te dan clay, ¿vale? ¡Oh, mira! He hecho la misión sin querer. Típico. Vale. Si es el botón derecho, pones agua. Lo malo es que yo siempre estoy shifteando. Vale. ¡Hala! Cubo de agua. Si no, ya sabemos que va a volver a pasar. Va a volver a pasar, si es obvio. Porque yo no aprendo.
Pop. Esto, vale, necesito un poco más. Vale. Y ya está, ¿no? Ya está. Si es botón derecho, agua infinita. ¿Quiero coger agua? Vale, ahora sí, entonces. Muy bien. Haces así. Como si fuera un cubo. Igual. Igual que un cubo. Y ya tenemos agua. Fácil. Ya tenemos agua. Tenemos aquí una fuente de agua. No podríamos pescar aquí, pero como no tengo hilo, pues vas a ir con peine. Así que me voy a poner a pescar. Vale, pues ya tenemos el agua. Tenemos la clay. Porque he hecho la misión sin querer. Así que vamos a abrir cofres. Ya que estoy, vamos a pedir la de la clay, ¿no? Ya que la he hecho sin querer, pues ya. Ya empezamos liándola. Como siempre. El día que no la empiece liando, falsa algo. Vale. Vamos al back. Tenemos ya la clay, tenemos esto. Vale, el siguiente sería hacerme una mob farm. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Bueno, necesito hilo igualmente, así que. Necesito hacer. Bueno, voy a mirar si a lo mejor hay otra forma de conseguir uno de spruce. Bonsais o bolsas. Bueno, pues mob trap es bolsas, así que para el caso. Y polen de spruce. Bueno, me parece muy bien, pero no hay. Bueno, claro, este es el del forest. Quiero este. Espérate, 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 espérate. Pumpkin, sí, deal. Y me da uno de spruce. ¿Algún otro método más fácil? Vale, botania. Me parece muy bien, sí, este ya me lo conozco. O sea que el único método sería pues este. Que sería más fácil. Y la semilla de pumpkin. De las loot bags otra vez. Bueno, me parece que las loot bags me dan todo. Come su boca, a lo mejor rompiendo hierba. Vaya. Qué cosas, tengo hierba. No sé. Podría ser. O pescándolo. Que también. Me voy a atar por la forma de pescar y así no tengo que expandir nada de. Nada de hierba. Que me da mucha pereza. Cofres. Vamos a ver qué me han dado. Primer cofre. ¡Ay, la madre del cordero! Oye, esto. Esto es lo que se llama sacársela y ponérsela sobre la mesa. Básicamente. Y yo estaba pensando siempre con estos cofres. Joder, siempre me da mierda. Joder, pues esto no es mierda. Esto no es mierda. Esto es. Esto es crema. Esto es crema de pollo. Muy bien. Un disco. Muy bien. Un disco. Muy útil. Un sample, sí, me voy a meter ahora con las abejas, espérate. Pate sentado. Esto es como quien dice venir y venir y firmarla. Bueno. Vamos a hacer un par de cofres, anda. Y ya de algo me hago un parwinder, ¿no? ¿Cómo se hacía el parwinder? Que este es el único que no me acuerdo porque bueno, nunca almaceno partes. No, un parches, perdón. Parches. Este creo que nunca lo hago, o sea, nunca, directamente. Jamás de los jamás. Bueno, pues un montón de estos, hostia. Vamos a escatimar en gastos. Vale, pues esta. ¿Y esto me da misión? Yep, pues. Venga. Bueno. Me interesa limpiar estos cofres. Un drain rack. Y base fluid storage. Bueno, no creo, podría hacerlo. Pero en realidad necesito esto ahora. Podría necesitarlo en un futuro. Pero no lo necesito ahora. Vamos a hacer este primero. Ah, bueno, claro, que no tengo carne de zombie. No hace nada. Fertilizante. Muy útil. ¿Puedo usarse como bombín? Bueno. Es útil, no tengo que usar Living Matter, me la ahorro. Y un cofre.
Vale, cofre. ¿Dónde meto mi primer almacenaje así para tucho? Voy a tener que expandir igualmente, o sea, eso ya lo tengo más claro que el agua. Pero al menos quiero almacenar aquí mis mierdas en sitios correspondientes. Por ahora, control de comer me viene bien. Bueno, vamos a hacer limpia de inventario. Este me lo voy a quedar por aquí porque es útil. Bueno, sí, es una herramienta. Libro no me hace falta, trofeo tampoco. Este tampoco. Podría ponerlo, pero no, trofeos. Es que no sé. No sé ni si contarlos o no. O sea, Palmiendo nunca lo uso, así que fuera. Todo esto no me hace falta. Comida, ¿no? Voy a mantener algo de comida. Madera por aquí. Más madera. Esto también fuera. La Wilder One, obviamente. Antorchas. Buen inicio, oye. Buen inicio, esto es. Esto está muy bien. Ahora, ¿cómo quiero construir yo? Puedo usar mi típica de hacer plataforma por plataforma. Que esto lo he hecho en incontables ocasiones. Creo. Creo. Vamos a poner contra. Por cierto, una cosa que no he hecho ha sido poner la música de Minecraft. Que la quería poner. Al final no la he puesto. Por dar la vara. ¿Cómo lo hacemos? Estamos a la altura 84. Hay que tener eso en cuenta. ¿Cómo lo hago? Construcción. Obviamente tengo que hacer una mob trap. A 16 bloques. 16 bloques de mi zona central. Esta no es mi zona central, esta es mi zona de árboles. Está confirmado. Agua y tal y tal. Y esto es temporal, ¿vale? Esto va a ir a otro lado. Podríamos hacer por plataformas. O puedo hacer plataformas diagonales. Creo que nunca he hecho plataformas en diagonal. Bueno, me refiero, no en diagonal, diagonal. Me refiero a hacerlas allí, pero en diagonal. Podría hacer eso. Por cierto, estamos en una taiga. Antes ponían Magical Forest y ahora es una taiga. Eso quiere decir algo. Venga, vale, vamos a hacer eso. Tengo madera, tengo madera. ¿Cuánta madera? Muy poca. Más. Más. Necesito mucha madera para construir. A ver. Vamos a hacer. Entonces, es que también podría hacerlas. O sea, podría hacer una gran plataforma en vez de. Porque normalmente siempre suelo hacerlo de plataforma en un lado, plataforma en un lado, plataforma en un lado. Y si ahora lo hago de forma modular, es decir, no pasillos, y hacerlo de forma modular, sería una buena idea. Obviamente la mob trap sí que tiene que tener un pasillo, pero esta siguiente que va a ser almacenaje, barra, lo que sea. Lo que pasa es que siempre que he hecho eso, lo he hecho con un sótano abajo y una zona arriba. En hacer los pasillos. Vamos a hacerlo así, venga, sí, qué coño. Vamos a cambiar. A mí me gusta siempre innovar. Necesito hacer esto primero, obviamente. Vamos a hacerlo del mismo tamaño, ¿no? 11 por 11. Este sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 y 11. ¿He hecho bien el cálculo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. Espérate. 1, 2, 3, 4, 5. Punto central. 1, 2, 3, 4, 5. Correcto. Ya lo hacemos así. ¡Ajú! Y construyo todo. Sí, pero no tiene que haber hecho eso, que esto es para decorar. Estornudo de construcción. Y aquí puedo hacer una especie de zona de almacenaje. No es mala idea, no es mala idea. Obviamente la mob trap no va a ser así, no va a ser modular. Va a ser directamente lo que hacer en una plataforma lejana. O hacerla hacia arriba. Ah, hombre, la otra opción es hacerla hacia arriba.
Pero no la quiero hacer de caída. Porque hay muchos mobs muy diferentes. No todos tienen la misma vida. No hace falta. Así que lo más probable es que o bien haga Mudra hacia arriba. O lo haga clásico hacia el fondo. Como siempre hago. Creo que voy a optar por hacer la clásica hacia el fondo. 16 bloques. Y construirla ahí. Porque ahora mismo bloques no tengo problema. He sacado 2, 3, 4 stacks en 2 segundos. O sea, voy a reparar el hacha. Pues yo soy muy gilipollas. Hago el gilipollas y luego pago el pato. Esta no sé por qué está aquí. Cuando no hace falta. No, no hace falta. Una alarma. Suena para mí una alarma. Vale, necesito piedrusco. Bueno. Voy a construir esto y creo que vamos a ir dejando ya directito. Yo llevo ya. Ya llevo un rato. No sé cuánto llevo, pero no me acuerdo. Creo que una hora. Voy a mirar. Vamos en directo una hora. Mira, ha calculado y todo, ¿eh? Lo he calculado. Lo mismo, necesito 44 bloques de cobre. Va a hacer la misma decoración. Me varía mucho. ¿Misma decoración o varía un poco? A lo mejor varía. Hasta que no tengas sprues, voy a tirar la madera de oak. Luego ya cambiaré la madera de oak por sprues. Bueno, por ahora. Voy a hacer una zona de almacenaje y ya. Por desgracia, las únicas opciones que tengo para almacenaje son bastante malas. Que es cofres. Ya está. Porque creo que el resto nada, ¿no? Multistorage, no puedo, ¿verdad? Nada. Storage, por ejemplo. Tenemos los crates y ya. ¡Los crates! Sí, bueno. Un familia, ¿vale? Ojalá pudiera, ¿no? Están los drawers, eso sí. Puedo hacerme drawers. Puedo hacerme drawers de 2x2. Es una opción. Vale, no hay problema. Es fácil. Pero ahora mismo, Drawer, sin un Drawer Controller. Sin un Drawer Controller, que ahora mismo no está. Pues tampoco es que sea muy bueno. Cofres. Pues normales. No tengo nada más. O sea, no. Ahora mismo. Tengo un Trash Chest, pero el Trash Chest. Es para eso. Para hacer la mierda. No cuenta. Tenemos los Framed. Tenemos el Chest Mimic. What? Solo que es. No sé qué es. Y no quiero saberlo. Tenemos el chest normal. Sí, no tengo nada de almacenaje ahora mismo. Tenemos el biblio. Esto ya es para decorar, no es para almacenaje. Nunca ha tenido buen almacenaje el biblio. Y ya está, ¿no? Y crate, por ejemplo. Nada. Barren. Tenemos este. Litten Barren. Se puede usar también. Esto es lo mismo que el Drawer, así que. Pues eso. Gunpowder Barrel. Mejor no quiero saber qué es esto. Esto nada, esto necesito trade de Woodplank. Olvídate. Esto es almacenaje que se puede llevar. ¿Qué más me falta por mirar? Así como tiene el almacenaje. Nada más, no hay más. O sea, no hay otra. No hay opciones buenas. Vale, ¿qué estaba haciendo yo? Ah, más piedra. Por desgracia no hay buenas opciones. Es lo malo. Tiene más piedra por ahí. Estaba pensando, pues, tengo que entrarle para luego el 51 me llega, ¿no? En principio. En 51 me llega el borde. Luego ya ver lo que haga. En el otro lado. Vaya. Si os habéis fijado, el pico, el piquito de marras, estaba antes. Bueno, el pico y el hacha, más obvio es el hacha, ¿no? El hacha estaba tocado. Ya le había acabado de quitar un. Bueno, no, lo acabo de reparar, soy idiota. Eso no cuenta. El hacha no cuenta. Pero el pico, que no lo había reparado, tenía un poquito de pérdida de durabilidad y ahora está al tope.
De hecho, ahora en un rato volverá otra vez. Eso es por el... Mira, ¿lo ves? Justamente, ha pasado. Por la ecological. Se repara solo. Me encanta. Me encanta la ecological. ¿Qué hago entonces de decoración? ¿Lo mismo? ¿O varía un poquito? ¿O varía un poquito? ¿Qué le pongo a esto? Hago un círculo. Ya empezamos con los círculos. Ya empezamos. Vale, para dibujar un círculo. ¿Qué bloque utilizo? Bueno, necesito más piedra entonces. Si quiero hacer un círculo. Un poquito más, necesito mucho más. Aunque el círculo lo voy a hacer de una manera. Vale. Vamos a ver. Quiero primero hacer unión hacia el círculo, por ejemplo. ¿Con qué lo hago? Puedo usar madera para eso, creo yo. Tengo la idea. Joder, me ha dejado el chiste en la mierda. Vale. Hacia el centro ponemos esto. Ya me han dicho que esto va a ser un círculo. ¿Cómo hacemos un círculo? En el mamá Minecraft. Aquí no puedo hacer círculos, es demasiado pequeño. Hombre, entonces. Necesitaré entonces quitar de aquí. Vale, para hacer círculo. Voy a reparar un momentito el chisel. Ahora está ya el pobre pidiéndome jubilación anticipada. Para hacer aquí el círculo, vamos a usar. Bien, podría usar marker. Marker es mejor para centros. Para círculo, creo que me gusta más. One, two, three. No, así, ¿sabes cómo se ponía? No, es muy. Me ha quedado un poco raro. Ni siquiera sé si se puede conseguir un círculo, porque es bastante pequeñito. Quizá la plataforma tiene que haber sido un círculo, pero si no quiero hacer el modular, me gustaría que fueran cuadradas, pero bueno. Así está bien, yo creo que sí. Vale, y luego, para el centro, por ejemplo, podemos usar el marker. Y el marker podemos poner que el centro sea esto, por ejemplo. Y ahora sería. Vamos a poner, por ejemplo, estas dos cajitas. Podemos poner un poquito de braid para llenar. Y aquí para rellenar, vamos a poder usar los nail panel para que coincida con los bordes. Pues queda bien. Sí, me gusta. Ya bien. Falta, obviamente, profundidad. Falta de profundidad, pero no me voy a poner ahora con las mids. No, no, no. No, no va a pasar. No, no, no. Y escaleras, pues no puedo usar tampoco, de ningún modo ahí. Vale. Y todos, así que por ahora, como he dicho antes, muy fácil conseguir madera, no tiene un misterio. Vale, tenemos el carrión, ¿no? Pues vamos, de ahorro. A ver, almacén, esto va a ser mi almacén, así que ¿cómo lo quiero hacer? Pim, vamos a hacerlo, sí, clásico. Me gusta el clásico. ¿En serio? Game, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto, game? No puedo moverme, Houston, tenemos un problema.
¿Qué cojones hago yo ahora? No puedo dejarlo en un sitio. ¿En serio? Este juego me odia. ¿Sabéis que este juego me odia? Sí, este juego me odia bastante. Porque no puedo minar esto. ¿Esta es de puta coña? O sea, yo creo que este juego me odia. Me ha crecido una hierba en la puta cara. Déjame probar una cosa. No es gracioso, ¿eh? A mí no me hace gracia. Y me estoy partiendo. Pues que no me hace gracia. No creo que funcione, ¿eh? No creo que funcione. Me he puesto chets, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Oh, sí. Creo que están puestos. Tengo que ponerme creativo solamente para quitarme de ahí. Houston, tenemos un problema. Porque cuando llevas esto no puedes minar. Nada. Vale, ¿qué coordenas esto ahí? Espérate, tengo. Por esto, esto no lo he puesto en difícil. Me ha olvidado. No tengo, ¿verdad? No, no tengo. No. Vale. Menos 1004, menos 1002, altura 90. Vale, creo que esto es. Bueno. Ah, vale, ya se ha pasado. Así vamos a estar todo el rato, ¿eh? No. Me queda un corazón, por cierto. Qué gracia. Oye. Bueno. Todo muy normal. Siempre olvido. Siempre olvido que la segunda. Bueno, nada como estar a medio corazón porque al juego la salgo cojones. Pero es verdad que siempre olvido que la segunda coordenada es la Y, no la Z. Nada, mira, modo hardcore. Un corazón medio. Ah, mal caso. Obviamente, en este pack, si te caes, no mueres, te va teletransportando. Todo el rato. Así que, bueno, eso es algo. Algo que está bien. Joder. Este juego hay veces que me odio, en serio. Lo hace aposta. Ahora, fuera. Voy a mover las mesas ahí también. ¿Tengo madera? Sí. Voy a mover las mesas ahí o no las muevo, sinceramente. Sinceramente, yo me las dejaría aquí, ¿eh? No me molestan, pero voy a poner un par wheel drive. Eso sí. Sí, voy a dejarlas aquí. Porque total, ¿para qué? Pero. No vaya a ser, ¿eh? No vaya a ser que pase lo que no deba. Porque también puedo ponerlo aquí, ¿no? Sí, vale. Y sí. Vale, y tengo que poner por aquí una antorcha. Voy a poner un poco de piedra. Nada, que si no me hago un TP, no puedo hacer nada. Directamente, o sea, estoy ahí bloqueado.
Bueno, pues ya está, ¿no? Está bien así. Vale, vamos a por la madera. Déjame, a lo mejor los zombies también, ¿no? Están plantados, no sé. ¿Qué quería hacer yo con la madera? Ah, voy a hacer más cofres. Así ya tengo unos cuantos. Y también me voy a hacer un par de dragones. Ya que estoy, ¿no? Tengo madera de sobra. Pues me voy a hacer un par de dragones para la madera. Esto es muy fácil. Dragones es súper fácil de hacer, o sea. No tiene más misterio. Y me voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 6. Mejor. Ah, me he quedado sin madera. Clásico. Por ahora para la madera, yo creo, porque no tengo otra cosa que quiera almacenar aquí. Mi vergüenza, que de eso tengo mucha. Pero otra cosa. Ya está. Yo creo que es este. Ya tenemos la zona de almacenaje hecha. No es que sea la mejor zona de almacenaje del mundo mundial, pero al menos, oye, ahí está. Y el problema es que hay tantas cosas que es que no puedo meter los drawers. Ahora no se quiere hacer un tamaño enorme de almacenaje. Y encima es horrible. Sin un extra drawer, pues no. Así que me voy a quedar aquí, a medio corazón, llorando y sufriendo por mucho que me odie este juego. Y ya voy a dejarlo en directo, que ya tendré que ir a comer en brevas. Y ya empieza el hambre a apretar. Así que a la gente, muchas gracias por pasaros. Y ya veremos si hago más directos. Que lo más probable es que sí. Porque esta serie me gusta. Bueno, este mod me gusta. Y me encanta pasarlo y compartirlo con ustedes. Así que, chao, chao. ¿Cómo se apagaba esto, por cierto? Yo no me acuerdo. Hala, hasta luego.